Hola, ¿qué tal? Soy Jonas Birmar. Les doy la bienvenida a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, con el objetivo de difundir la ciencia y la tecnología en toda la región latinoamericana. Una crisis sin precedentes en todos los ámbitos es lo que ha provocado la pandemia por coronavirus. Esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de actividades educativas presenciales en más de 190 países con el fin de frenar los contagios. Sin embargo, este contexto dibuja importantes efectos negativos en el futuro de América Latina en sus distintos sectores sociales, incluidos la salud y la educación. UNICEF señaló el lunes en un informe que el cierre de escuelas en América Latina y el Caribe por la pandemia de COVID-19 amenaza la formación de millones de niños, especialmente los más pobres. El organismo instó a reabrir los colegios con protocolos de bioseguridad necesarios para que los niños sigan su ciclo educativo. Según el estudio, un 16% de las escuelas de la región carece de servicios de agua, un 12% no tiene instalaciones para lavarse las manos y poco más de una cuarta parte tiene infraestructura para el lavado de manos, pero sin jabón. El informe indica que la pandemia ha privado al 97% de los estudiantes de la región a continuar su educación habitual debido al cierre de las escuelas para contener la propagación del virus. UNICEF alertó que la pérdida de clases tiene implicaciones graves para el futuro de los niños y que cada día que pasa se va dando forma a una catástrofe generacional, con profundas consecuencias en la sociedad. Solo Uruguay, Costa Rica, Surinam y Haití tienen las escuelas completamente abiertas, mientras que en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Cuba la apertura es parcial. El cierre prolongado de los colegios, que en algunos países supera los 7 meses, impide el regreso a las aulas de 137 millones de niños de la región, aunque más de un tercio acceden a educación a distancia. El informe detalla que 3/4 de los estudiantes de los colegios privados pueden acceder a las clases virtuales, pero solo la mitad de los que asisten a las escuelas públicas pueden hacerlo. Un 21% de los niños y adolescentes de los hogares más pobres no reciben ninguna educación, en comparación con el 14% de los que pertenecen a los hogares más ricos. En América Latina y el Caribe, el COVID-19 ha empujado a millones de familias a la pobreza. Sin ayuda, muchos padres no tendrán más remedio que sacrificar la educación de sus hijos. Es posible que millones de los estudiantes más vulnerables no regresen a las aulas. Las pruebas PCR detectan la presencia del SARS-CoV-2 a través de muestras tomadas de las secreciones respiratorias de una persona. Hasta el día de hoy, estas son las pruebas más recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el gobierno británico ha iniciado un protocolo de pruebas masivas de PCR en un intento por romper la cadena de transmisión. Inician pruebas masivas de COVID-19 en la ciudad de Liverpool, al norte de Inglaterra. El gobierno británico lanzó el viernes un nuevo programa de detección a gran escala en Liverpool, una ciudad muy afectada por la segunda ola de coronavirus. La idea es detectar los casos para romper la cadena de transmisión. Por sí mismo no será una panacea, no será algo que funcione completamente, pero es una herramienta. Es una herramienta del arsenal y nos permitirá detener la propagación del virus. Así que creo que funcionará en ese sentido. Pero aún está por verse si nos permite mantener el control total. Medio millón de personas que viven o trabajan en esa ciudad del norte de Inglaterra podrán someterse a pruebas de detección, tengan o no tengan síntomas. Estamos pidiendo a toda la ciudad que se someta a pruebas durante los próximos 10 días, 2 semanas y un poco más. Es un número significativo de personas a las que les pedimos acudir, pero tenemos una gran capacidad, pero tal vez 35 a 50 mil personas diarias y todo el mundo viene. Para la operación se movilizó a casi 2.000 militares y se instalaron nuevos centros de testeo. Además hay unidades móviles. Estoy aquí por mi seguridad, 2 por la seguridad de la ciudad. Creo que es importante que todos se hagan la prueba para estar seguros y regresar a la normalidad lo más posible. Y por mi trabajo también y mis colegas, amigos y familia. Si tiene éxito, el gobierno espera poder extender este examen masivo a otras partes de Inglaterra para acompañar el desconfinamiento previsto para el 2 de diciembre. Con más de 48.000 personas fallecidas por la enfermedad, Reino Unido es el país más castigado de Europa por el coronavirus. Alemania entregó al gobierno de Colombia una donación de 80.000 pruebas para detectar la presencia de la COVID-19. en un intento por descubrir en qué partes del país se pueden levantar restricciones y en dónde se necesitan tomar medidas más rigurosas. Este ejercicio también busca un intercambio de experiencias entre instituciones de ambos países. Cajas discretas, llenas de esperanza. La esperanza de que Colombia gane a su enemigo invisible. Esta delegación de epidemiólogos de Berlín llegó a Bogotá con un valioso cargamento, 80.000 tests y mucha experiencia. Todos tenemos que aprender de los demás, cuáles han sido las mejores prácticas para mejorar el sistema de salud, cuáles han sido las mejores experiencias en materia de disciplina social, de comportamiento ciudadano, pero también tenemos que trabajar todos para lograr realmente que se haga investigación científica, que los virólogos, los epidemiólogos puedan compartir. El equipo del doctor Cristian Popescu vino a Colombia a petición del gobierno. En colaboración con expertos locales esperan mejorar las capacidades de prueba, especialmente en las regiones remotas que carecen de una infraestructura adecuada para hacer frente a la pandemia. Nuestro objetivo es realizar pruebas en el norte del país a lo largo de la frontera con Venezuela. La región alberga una gran población vulnerable y queremos asegurarnos de que estas personas tengan acceso a diagnósticos seguros. Esto permitirá la implementación de medidas de salud pública efectivas en la región. Saber dónde se necesita la ayuda es crucial para el éxito de la misión. En uno de los mejores laboratorios del país, el equipo de Alemania aprende que aquí las condiciones son muy diferentes a las de su país. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de una investigación que tenemos en Alemania donde se procesaron 60.000 muestras y esto es con robots desde enero para abril, por ejemplo, y acá nos estaban contando que ellos también procesaron 60.000 muestras a mano, trabajando 17 horas al día. Realmente es muy impresionante. Pero la batalla contra el virus no solo se libra en laboratorios estériles, es el trabajo sobre el terreno lo que marca la mayor diferencia. Los doctores alemanes se unen a los funcionarios de salud locales para testear a la gente en el barrio Kennedy de Bogotá. Ningún distrito ha sido más afectado que este, donde viven muchos de los más desfavorecidos de la ciudad. 25-30% de la población está en un estado, pues, digamos, vulnerable. No pueden seguir la cuarentena. No pueden estar en contención porque tienen que buscar el ingreso diario de sus familias y entonces allí pues no es solamente un tema de salud pública, sino también un tema social que tiene que impactarse al mismo tiempo. La realidad socioeconómica de Colombia tiene poco en común con la de Alemania. Sin embargo, a medida que los países se acercan a derrotar la pandemia, estas diferencias se vuelven irrelevantes. Basándose en los beneficios duraderos del intercambio científico, la misión del doctor Popescu no es solo más que un primer paso en una cooperación que se espera que sobreviva al enemigo común. Desde inicios de este año hemos visto avanzar la pandemia por coronavirus alrededor del mundo hasta que eventualmente llegó a nuestros países. Pero hay sectores de la sociedad para quienes toda esta situación complica 3 veces más el esfuerzo para salir adelante. Como el caso de Mónica en Uruguay, quien de acuerdo a su condición necesita leer los labios de otras personas para llevar a cabo una conversación. Algo imposible si todo el mundo está usando cubrebocas. En febrero, cuando aún la COVID-19 no se había instalado en Uruguay, Mónica Birnfeld veía la situación del mundo por televisión y temía que el avance de la pandemia le generara un apagón, algo que poco tiempo después se confirmó. Ella es sorda bilateral de nacimiento y se comunica mediante la lectura labial, algo imposible de lograr cuando una persona lleva puesto un tapabocas. Por ello, mediante sus redes sociales, pidió más de una vez que se fabricaran barbijos transparentes, sin imaginarse que meses después lograría que su deseo se transformara en una ley en Uruguay. Cuando veía que en el mundo, sobre todo en China, en Europa, que estaban todos con tapabocas, yo decía, ay, si esto me sigue a pasar en mi país, me muero, o sea, no, se sabía que iba a venir la pandemia a este país. No se dieron cuenta en ese momento que realmente estaba incluyendo a una persona sorda. La cuenta de Instagram de su hija María Lichman fue el medio elegido para publicar una carta explicando la problemática de quienes necesitan ver la boca de las otras personas para poder llevar a cabo una conversación. Cuando se publica esto, la senadora Carmen Asiaín nos cita lo arreglé mediante Instagram, mediante el mismo medio que yo publico la carta. Y al otro día fuimos al despacho y ella nos propuso hacer el proyecto de ley, lo que nosotros nos quedamos como wow. Después de esa reunión, Carmen Asiaín, senadora del Partido Nacional, redactó un proyecto de ley que quedó terminado en 24 horas y que presentó con carácter de urgente. Va a ser útil para esas personas, por lo menos un acercamiento más a un derecho humano que es la comunicación. En el texto de Instagram, Mónica detalló, entre otras cosas, lo que le sucedió cuando debió llamar a un médico a su domicilio para atender a un familiar. Allí ella no pudo entablar una conversación con el profesional de la salud y su única solución fue contactar a su hija con el altavoz activado para que ésta le transmitiera las indicaciones mediante el WhatsApp. Por este y otros problemas, Birnfeld exigió en su carta una comunicación inclusiva y accesible en Uruguay. Mónica cuenta que ella pensó que el tema iba a demorar más y celebra que Uruguay sea un pionero a nivel mundial en este asunto. En Francia, Alain Cocq sufre una enfermedad incurable que lo ha paralizado en cama con dolores intensos desde hace años. Debido a esto, decidió abandonar su tratamiento y difundir sus últimos momentos de vida mediante una transmisión en Facebook, tras la negativa del gobierno por ofrecer una alternativa de muerte asistida. Con esto, el francés espera abrir el debate para que en un futuro sea posible el fin asistido de la vida sin sufrimientos innecesarios. Facebook bloqueó el sábado la difusión de un video en el que un francés de 57 años pretendía dejarse morir en directo, al no tomar sus medicamentos, alimentos ni bebidas. Alain Cocq padece una enfermedad sin nombre, muy dolorosa, que hace que las paredes de sus arterias se peguen, provocando una isquemia, que es un paro o insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano. Paralizado por dolores que no cesan desde hace 34 años, Cocq habría deseado que le suministraran una sedación profunda, pero las autoridades francesas le negaron el suicidio asistido. Con la difusión del video, pretendía denunciar las carencias de la ley sobre el final de la vida en Francia. Como yo le dije, yo solicité a tiempo compasional. Solicité con compasión el derecho a irme con dignidad, con la ayuda de profesionales médicos. Que me informen sobre cuidados paliativos u otros cuidados no es necesario. Llevo 34 años en cuidados paliativos. Compensan los fracasos, compensan trastornos. No son capaces de curar las causas. No pueden curar el dolor, así que no. Cocq escribió que la red social bloqueó la difusión de su video hasta el 8 de septiembre y acusó a Facebook de impedir la libertad de expresión. El hombre afirmó que se activará un sistema alternativo en 24 horas para difundir el video. Facebook hizo el bloqueo alegando que sus normas no permiten la representación de intentos de suicidio. La red social cuenta con reglas muy detalladas. Si bien no prevén disposiciones específicas sobre el final de la vida, son en cambio muy estrictos en cuanto a los contenidos que pueden parecerse a una promoción del suicidio o la automutilación, casos que abarcan la eutanasia o el suicidio asistido. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que tenemos Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.